Si me acompañan, por favor. Please come with me Romanos 8:14. to Romans 8:14. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El tema de hoy, hermanos, es Today's sermon's title is una iglesia renovada A Renovated Church para ser guiados por el Espíritu Santo. to be led by the Spirit of God. Hay un problema hoy en día, hermanos, There's a problem today's day que muchas iglesias that many churches ya no predican el Espíritu Santo. don't preach about the Holy Spirit. Ya no quieren hablar del Espíritu Santo. They don't want to speak about the Holy Spirit. Hay mucha confusión There's a lot of confusion. que solo quieren hablar de Jesús. They only want to speak about Jesus. Y está bien, hermanos, Which is correct, pero el Espíritu Santo también es Dios. but the Holy Spirit is also Y God. muchos lo han dejado a un lado. And many have put it to the side. Se han olvidado del poder que el Espíritu Santo trae a nuestras They vidas. have forgotten about the power that the Spirit brings into our lives. ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo? How can we be led by the Spirit of God? ¿Y cómo podemos ser llenos de la llenura del Espíritu Santo? And how we can be filled by the Holy Spirit. Primero necesitamos saber esto, First, we need to know this, que una persona en pecado that a person in sin no puede ser llena del Espíritu Santo. cannot be filled by the Holy Spirit. Escuché hace unos días a unas personas decir I heard some people say a couple of days ago, y dijeron esto: and they said this, ¿por qué el Espíritu Santo no está en mí? why the Holy Spirit doesn't dwell in me. Porque nunca he sentido el poder del Espíritu Santo. How come I have never felt the power of the Holy Spirit? ¿Por qué el Espíritu Santo se ha apagado en mi vida? Why the Holy Spirit is not in my life? Y yo les dije, And I told them, el Espíritu Santo nunca se apaga. Se apaga el Espíritu Santo, perdón. the Holy Spirit turns off only Pero se apaga por muchas razones. by a couple of reasons, Tales como such as desobedecer a la autoridad, disobedience to the authority, desunión entre hermanos, no fellowship among falta brothers, de amor. lack of love, Y algo muy importante, and a very important thing, el pecado en el creyente. the sin in the believer's life. El pecado, hermanos, Sin, brother, es muy peligroso en el creyente. is a very dangerous thing in a believer's Un life. creyente no puede estar lleno del Espíritu Santo A believer cannot be filled with the Holy Spirit si anda en pecado. if they're walking in sin. Todos saben el significado de pecado. We all know the definition of sin. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Sin means breaking the law of Pero God. ¿qué es transgresión? But what is breaking this law? Transgresión es violar al cre violación o quebrantamiento de un mandamiento. Means to violate or break the commandment. El pecado, hermanos, Sin es considerado it's considered una rebelión contra Dios. being rebellious towards God. Un creyente que esté con la mente A sucia, believer with a filthy mind. contaminada, contaminated. es imposible que el Espíritu Santo habite en él. It is impossible for the Holy Spirit to dwell in them. El pecado es muerte, Sin is death. mas el Espíritu Santo es vida para nosotros. But the Holy Spirit is life for us. Muchos creyentes hoy en día, hermanos, Many believers today han optado más por las cosas del mundo opt more for the things of the world y se han olvidado de la santidad de Dios. and they have forgotten about God's holiness. Están viviendo una vida doble. They're living a double life. Un día en la iglesia One day at church y 5 días en el mundo, and 5 days in the world, contaminándose. contaminating themselves. Y dicen ser guiados por Dios. And they say they're being guided by God. Se están mintiendo a ellos mismos. They're lying to themselves. El Espíritu Santo me recordó una visión que me dio. The Holy Spirit reminded me of a vision he gave to me. Y en esa ocasión ya la he dicho muchas veces, pero la tengo que repetir. I will repeat it once again. Había muchas tumbas. There was a lot of tombstones. Y el Espíritu me decía que las escarbara. And the Spirit was telling me to dig them. Y escuchaba la voz del Señor que me decía: And I heard the voice of the Lord telling me, predícale santidad y esperanza. preach holiness and hope to them. Todos sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. We all know that without holiness we cannot see the Lord. Aunque digamos, hermano, que estamos en santidad y andamos pensando cosas malas, Even we say we're in holiness, but we're nos estamos thinking engañando a nosotros mismos. evil things, we're just deceiving ourselves. Ante el hombre podemos decir que sí los manejamos en santidad, Before men, we can act like pero we walk ante in Dios, holiness, hermano, estamos mintiendo. But Somos before God, mentirosos. we are being liars. El cristiano hoy en día, hermanos, The Christian today's day se han olvidado
have forgotten de la presencia del Espíritu Santo. About the presence of the Holy Spirit. No entienden cuando el Espíritu Santo nos habla. They don't understand when the Holy Spirit is speaking to them. O nos guía. Or is guiding them. Por la razón es. The reason why is. La maldad que hay en nosotros. The evil that people contain. Y no digo que todos andamos en maldad. And I'm not saying that everyone is walking in sin. Simplemente cuando viene un pensamiento malo. But when an evil thought arrives. Lo dejamos dentro de nosotros. We allow it to stay in our minds. Y no lo confesamos al Señor. And we don't confess it to the Lord. Hermanos. Brother. Si me acompañan, por favor. Please come with me. A primera de Juan. First John. Versículo 2. Verse 2. Capítulo 15 al 16. Chapter 15 through 16. Primera de Juan 2, 15 al 16. La palabra dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hermanos, brother, los tiempos están peligrosos. Today's times are very dangerous. Y entre más peligrosos están, and the more they become, todo creyente se quiere ir a revolcar afuera. All believers want to go back into the world. No sienten la protección del Señor. They don't feel God's protection. Se han dado cuenta, hermanos, cómo el Señor los ha guardado. They have seen how the Lord has kept them. Cómo el Señor los ha tenido en su mano. How the Lord has kept you in his hand. Y todavía nosotros desobedeciendo. And then we still disobey. Necesitamos empezar. We need to begin. A depender más del Espíritu Santo. To depend more on the Holy Spirit. Una dependencia, hermanos, que sea nuestro diario vivir. Being dependent to the point that it becomes a way of life. En Santiago 4:4 dice. In James 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todo creyente, hermanos. All believers. Decide vivir su vida como quiera. Decide to live. Pero nosotros los que estamos acá necesitamos de vivir la vida como Dios manda, us, como Dios pide, en santidad. As God commands in holiness. Todo creyente, hermanos, all believers tiene que renunciar a toda maldad, have to renounce to all evil, a todo pensamiento malo, to all evil thought. Porque solo limpios, hermanos, y en santidad, because only with a clean mind, podemos ser guiados por el Espíritu Santo. We can be led by the Holy Spirit. El Señor lo cela, hermanos. The Lord is jealous of us. La palabra dice en Santiago 4:5. James 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios nos ama. God loves us. Y Él los quiere sacar de este mundo santos. And he wants to take Él us quiere out of que estemos world, con Él. Que lleguemos a las bodas con Él en santidad, hermanos. Pero necesitamos renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Dios no puede ser engañado, hermanos. Que nos engañamos somos nosotros mismos. We are the ones who deceive ourselves. Dios no nos pide nada más. Doesn't ask much. Solo que guardemos nuestros corazones de la maldad. Only for us to keep our hearts away from evil. ¿Qué sucede, hermanos, cuando un creyente what happens, brother, when a believer vence la maldad y el pecado overcomes evil and sin y renunció a todo lo oculto? To all that is hidden. ¿Usted cree que puede recibir el poder del Espíritu Santo? Do you think they can receive the power of the Holy Spirit? Porque el Espíritu Santo, hermanos, because the Holy Spirit, brother, Él habita en santidad, he dwells in holiness, y a los que se guardan para el Señor, and those who keep themselves for the Lord. Tal vez hay personas que dicen que es imposible. There's people that say this is impossible. Estar en santidad. To be in holiness. Déjeme decirles, hermanos. Let me tell you, brother. Que cuando el Espíritu Santo está con usted. When the Holy Spirit dwells in you. Él nos convence de todo pecado. He makes us renounce to all sin. Y cuando sin. Usted dispone su corazón. And when you put your a guardarse heart, para el Señor. El Espíritu Santo siempre lo guía. To be kept for the Lord, the Holy Spirit will always guide you. Cuando el creyente es guiado por el Espíritu Santo. When the believer is guided by the Holy Spirit, no peca. They don't sin. Cuando el Espíritu Santo lo guía, when the Holy Spirit guides the
está bajo la mano de Dios. You're in God's hand. En una ocasión, hermanos, there was a time, brother, cuando empecé mi negocio, when my business first started, no sabía cómo hacer un trabajo. I didn't know how to do a job. Y yo le pedí al Espíritu Santo que me revelara cómo hacerlo. And I asked the Holy Spirit to teach me how to do it. Y en una noche, and one night, él me explicó qué es lo que tenía que hacer al siguiente día. He explained me what I had to do the next day. Y exactamente, hermanos, como él me lo había dicho, así lo hice. And the, exactly how he said for me to do el it, Señor I did it. Estaba ahí. The Lord was there. Y el Espíritu Santo estaba guiándome en todo and lo que hacía. Holy Spirit was guiding me in everything I was doing. Cuando un creyente habla con el Espíritu Santo, hermanos, when a believer speaks with the Holy Spirit, debemos escucharlo. We must listen to him. No hablar. And not speak. Solo escuchar. Just listen. El Espíritu Santo, hermanos, the Holy Spirit, brother, nos revela todo. Reveals everything to us. Nos revela hasta lo que va a pasar en el futuro. He reveals to us even what's going to happen in the future. Cuando un creyente está limpio, when a believer is clean, sin pecado, without sin, empieza a experimentar el poder del Espíritu Santo. They begin to experience the Holy Spirit's power. Todos los creyentes, hermano, all believers, brethren, debemos de llegar al convencimiento, must be convinced, total y dependencia del Espíritu Santo, and depend completely en nuestras from vidas. The Holy Spirit. Ningún cristiano puede vivir la vida, no believer can live their lives, con sus propias fuerzas, with their own strength. Funciones del Espíritu Santo, the functions of the Holy Spirit. El Espíritu Santo nos convence de pecados. The Holy Spirit convinces when there's sin. En Juan 16, 8 al 9 dice, 16:8, y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no cree en mí. El Espíritu Santo, hermano, the Holy Spirit nos regenera a todos. Regenerates everyone. La palabra dice en Juan 3, 5 al 6, respondiendo Jesús, John 3, 5, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Tenemos que nacer, hermanos, y nacer del Espíritu, no de la carne, porque sabemos que en el Espíritu está el poder. Because we know that the power is in the Spirit. Sin el Espíritu no podemos entrar al reino de los cielos. Without the Spirit we cannot reach the kingdom of God. El Espíritu Santo lo da testimonio a cada uno de nosotros. The Holy Spirit. He escuchado creyentes que ya son salvos. I've heard from believers that are already y todavía saved. Siguen pensando si en verdad son salvos o no. And they're still questioning whether they're saved or not. Si la palabra dice en Juan 4, primera de Juan 4:13. For John, en esto conocemos 4:13, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. El espíritu mismo, hermano, nos da testimonio. Holy Spirit gives us testimony que somos salvos. That we are saved. El Espíritu los consuela. He guides us. El Espíritu nos enseña. He teaches us. Nos enseña todas las cosas ocultas. All things that are hidden. Hermanos, brethren, todos necesitamos buscar del Espíritu Santo. We all need to seek the Holy Spirit. No podemos andar, we cannot, sin el Espíritu Santo. Live without the Holy Spirit. Porque en el Espíritu Santo está el poder. Because the power is in the Holy Spirit. El Espíritu Santo está con usted. The Holy Spirit is with you. Cuando va al trabajo. When you go to your job. Cuando está en casa. When you're at home. Cuando maneja. When you drive. Cuando va a la escuela. When you go to school. El Espíritu Santo nos guía. The Holy Spirit guides us. El Espíritu Santo us. Siempre está con nosotros. He is always with us. ¿No se han dado cuenta cuando haven't you cuando sucede seen? Algo y le pregunta al Espíritu rápido lo encuentra? When something happens and you ask the Holy Spirit, you find it right away. Es porque el Espíritu Santo está ahí. It's because the Holy Spirit is there. Pero ¿por qué nos cuesta reconocer que el Espíritu Santo nos guía? But why is it so hard to understand the Holy Spirit guides us? Por eso hay muchos problemas. That's why there are so many problems. Por no escuchar la voz del Espíritu Santo. For not listening to the voice of the Holy Spirit. Una iglesia llena del Espíritu Santo. A church that is filled with the Holy Spirit. Puede experimentar can experience milagros, miracles. Hay muchas personas, there are a lot of people que se van a otras iglesias, that go to other churches a buscar milagros, to seek miracles.
¿Se han dado cuenta que el mismo Espíritu Santo que estuvo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y el día de hoy es el mismo? El Espíritu Santo no cambia. El Espíritu Santo va a hacer milagros. El Espíritu Santo va a usar ministros para hacer sanidades, restauraciones. El Espíritu Santo, hermanos, puede llenarlo a usted y investirlo con su poder. Tenemos que buscar el poder del Espíritu Santo. We must seek the power of the Holy Spirit. La palabra dice que el Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, when he was baptized, fue tomado por el Espíritu Santo y llevado al desierto. He was taken by the Holy Spirit to the desert. Y la palabra dice que él regresó el poder del Espíritu Santo. That he got the power of the Holy Spirit. Los 30 años antes de con el Señor, the 30 years of the Lord, no hizo ningún milagro. He didn't do any miracles. Hasta que fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. Until he was filled with the Holy Spirit. Hoy todos hemos sido bautizados. Today we all have been baptized. Y el Espíritu Santo habita en nuestras vidas. And the Holy Spirit dwells in our lives. Cada uno de ustedes tiene el poder. Each one of you has the power. Para poder to be able que el Espíritu Santo opere en sus vidas. To have the Holy Spirit operate through your life. Como dije al principio, like I said at the beginning, los milagros que suceden en otras partes, the miracles that happen somewhere van a suceder aquí mismo, will happen in van a empezar this church a suceder si le creemos al Espíritu. Yo creo, hermanos, que aquí van a haber vidas restauradas. I believe that there will be restored aquí no va a haber lives. Enfermedad. There's no sickness aquí no here. Va a haber dolencias. There's no pain aquí here. No van a haber muertes, hermano. Aquí el Espíritu Santo es que va a resucitar, va a levantar al caído, hermano, va a sanar, va a restaurar vidas, hermano, va a restaurar matrimonios. El Espíritu Santo, hermanos, the Holy Spirit, brother, va a llenar a todos los jóvenes, will fill all the young people, y los va a guiar a toda justicia y verdad. Guide them to justice. Solo debemos de creerlo, we just have to believe it, y depender de él. And to depend from him. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, to be filled with the Holy Spirit, llega cuando nosotros estamos limpios, comes when we are clean, y nos hemos guardado en santidad, and have kept ourselves in holiness. Yo tengo una convicción, hermanos, I have a conviction, que ni uno de ustedes tiene que ir a otro lado, that none of y'all have to go anywhere para recibir su milagro, to receive your para miracle, recibir lo que está pidiendo, to receive that which you are yo creo que for. El Señor se lo va a dar aquí mismo, I believe that the Lord si ustedes lo creen, here, if you believe it. Hay veces que dudan. There's times that you doubt. Y ese es el problema cuando llega la duda. And that's what happens when you begin to doubt. ¿Quién es el que pone la duda en el creyente? Who is the one that places that in your es el believers? Diablo, hermanos. El diablo quiere ver al creyente derrotado. The devil wants to pero Dios the lo quiere ver en las alturas, hermanos. God wants to see you up in the high. El problema del creyente es que todo le cree al diablo y the no le cree a Dios. The problem is that they believe everything from the devil and not from God. Hermanos, brethren, dicen que hay una gripe por allá lejos. They say there's a law. Ya todos tienen miedo que va a llegar acá. I'm sorry. Cuando verdaderamente tenemos que cubrirlos, we have to cover orar ourselves, y que el Espíritu pray, Santo tome control, hermanos. And allow the Holy Spirit to no take tengamos control. Miedo. Let's not be porque afraid. Yo sé que el Espíritu Santo nos va a guiar a cada uno de nosotros. Because I know the Holy Spirit will guide each one of us. Yo he escuchado muchas cosas, hermano. I've heard so many things, brother. Y hay veces que hasta me da and vergüenza. Sometimes escuchar a un creyente que dude de la palabra de Dios. To hear a believer that has doubt of the word, cuando la palabra del Señor es when his verdad. Word is true, en Joel dice la palabra. In Joel, the word tells us. Ahorita se la leo. Si me acompañan, por favor, a Joel 2. Please come to Joel 2. Verso 28. Verse 29. La palabra dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu. En aquellos días, los tiempos se están acercando, hermanos. The times are coming. Y la palabra dice, and the word says,
que vuestros hijos y vuestras hijas that our sons and daughters profetizarán. Will prophesy. ¿Verdaderamente usted cree en eso? Do you truly believe in these Yo lo creo, things? Hermano. I believe que it, nuestros, brother. Nuestros jóvenes that our young people van a profetizar, van prophesy. A ver visiones, hermano. Yo lo creo. Visions. I believe y yo tengo la fe en Dios, hermano, and I have the que faith cada in God, uno de estos jóvenes que están acá that each one of the young van a hablar la palabra del Señor y serán llenos del Espíritu Santo, hermano. They will be filled with the Holy Spirit. Porque la palabra es verdad. Because the word of God is true. La palabra dice the word tells us que el Señor va a derramar de su Espíritu Santo. The Lord will pour his Holy Spirit. ¿Usted cree que hemos sido derramados por que el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros? You think that the Holy Spirit has been poured in your life? Hermanos, si el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros, if it has, necesitamos empezar a trabajar en ello, begin to work on empezar this, a profetizar, begin to prophesy sobre los enfermos, about the sick, orar, to pray, ayunar, fast, orar, hermano, poner las manos, hermano, pray, porque yo he visto, hermano, que hay muchas necesidades, because I have seen so much need, y no los hemos levantado en poder como la palabra dice, and we have not rise in power like necesitamos the empezar says, a orar por las necesidades. We have to start praying for the need. El Espíritu Santo me mostró the Holy Spirit showed me un sueño del hermano, a dream of our brother, que era sanado, that he was healed, y ya es sanado, and he is healed, porque Dios no se equivoca, hermano, because the God doesn't make errors. Y si él ya lo mostró, el Señor lo va a hacer, and if he has showed it already, he will do it. Y qué me toca a mí, a nosotros, creer lo que el Señor ya lo hizo, que es hecho, y no importa lo que se esté viendo, hermano, tenemos que creerlo, eso ya es hecho, that he has been done. Y yo sigo creyendo que el Señor va a hacer milagros, and I believe that the Lord will come. Yo sé que miracles. Nuestra hermana donde está, sister, el Señor la va a restaurar, the Lord will restore el Señor her. La va a levantar donde está, y yo sé que el Señor va a hacer vida, and I know that the Lord y will bring life. El Espíritu Santo va a fluir en ella, and the Holy Spirit will flow en her su bebé, life, en her su baby, matrimonio. In her marriage. Debemos de seguir creyendo en la palabra de we Dios, hermanos, continue to believe the word of God, y depender del Espíritu Santo. And to depend from, on the Holy Cuando Spirit. Tenga dudas, when you have doubts, o pensamientos malos, or evil thoughts, pida al Espíritu Santo que le revele, ask the Holy Spirit to reveal to y Él le va a enseñar lo que tiene que hacer, and He would guide you in what you are supposed to El Espíritu to Santo, do. Hermanos, the Holy Spirit es Dios, is God. No nos equivoquemos. El Espíritu Santo, hermanos, the Holy Spirit nos va a convencer, will convince us, y nos va a guiar, and will guide us. Y yo sé que el Espíritu Santo, hermanos, va a llenar a cada uno de ustedes si ustedes le permiten que llegue a sus vidas. Y como dije al principio, hermanos, la palabra se va a cumplir, que en esta iglesia, hermanos, no va a haber enfermedad, en esta iglesia, hermanos, no va a haber problemas, no va a haber pobreza. Yo creo que en esta iglesia, hermanos, va a haber vida y vida en abundante si le creemos al Espíritu. In the Holy Spirit. Hermanos, brethren, yo sé, I know, que a veces las circunstancias parecen malas, that at times the circumstances look very difficult, pero cuando eso suceda, but when this happens, no dude del Señor, do not doubt, no desconfíe del Señor, do not porque yo sé que el Señor después de eso viene la victoria, yo sé que después that, de ello el Señor lo va a levantar, the Lord will lift you. Dios no lo quiere ver derrotado. God does not want to see you defeated. Dios no lo quiere ver que se canse. God doesn't want you to be tired. Dios va a renovar a esta iglesia. God will renovate Dios this lo church. Va a levantar a todos, hermanos. God will lift each one no va a haber us. Cansancio, hermano. Will be, you won't no be nos tired. Vamos a cansar de predicar la palabra you will del not Señor. Get tired of preaching no the nos word vamos of God. A cansar, hermanos, a seguir buscando el rostro de nuestro Señor we Jesucristo. Will not be tired from seeking God. Y para terminar, hermanos, and to finish, si se ponen de pies, por favor, please stand up. Vamos a pedirle al Señor, let's ask the Lord, que derrame su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, to pour His Holy Spirit in our lives, y que el Espíritu Santo empiece a obrar en nuestras vidas, and for the Holy Spirit to begin to work in our lives.